Nuevamente, hermanos y amigos, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Once again, brethren and friends, we want to welcome you this morning. Vamos a continuar hablando en cuanto a los libros del Antiguo Testamento. We're going to continue studying the books of the Old Testament. En esta mañana vamos a ver lo que el libro de Josué nos enseña. This morning we're going to be studying the book of Joshua and take what Joshua can teach us this morning. El libro de Josué, hermanos, describe la conquista y la división de la tierra de Canaán y la contrasta con el trasfondo de la religión pervertida y las características brutales de los cananeos. Por lo tanto, Josué estaba enfrentando un gran desafío. Es lo que estamos viendo aquí en el libro de Josué. The book of Joshua describes the conquest and division of the land of Canaan and contrast it with the background of the perverted religion and the brutal characteristics of the Canaanites. Therefore, Joshua was facing a great challenge. Podemos ver, hermanos, que la Biblia en Génesis capítulo 12 nos habla de la promesa que se le da a Abraham de hacer una gran nación, y a esta gran nación les iba a dar una tierra prometida. We see that in Genesis chapter 12, God speaks to Abraham, and he tells Abraham, and he makes a promise to Abraham, which he tells him, I'm going to make a great nation from you, and I will give this nation land, great land to them. Luego vamos viendo cómo es que continúa esta descendencia de Abraham, llegan a la esclavitud, llega Moisés, ¿verdad? Dios lo pone a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Now we continue seeing in the Bible how God makes this great nation, and we see this great nation walking forward to the point that they get to Egypt, and they were slaves of Egypt, and then we see Moses coming to get the out of Egypt because they were servants of Egypt. They were slaves. Llega el punto en que Moisés, ¿verdad?, muere. We see the point, and that's where we come to this point. We see that Moses died. Ahora vemos, hermanos, que al morir Moisés, ahora le tocaba el turno a Josué de tomar este liderazgo. Now we see that Moses dies, and now it's Joshua's turn to take this leadership. Podemos ver, hermanos y amigos, que el trabajo en el cual Moisés llevó no fue fácil. Fue un trabajo bien fatigado y fue un trabajo difícil. El pueblo de Israel no fue fácil para guiar. So now we see here that Moses had a big challenge. He was guiding the people of God, but we see that the people of God weren't easy to guide. It was a big challenge that Moses took. It wasn't easy. Vemos a Josué, hermanos, ahora que viene al punto que le toca, ¿verdad?, este trabajo. Now we see that Joshua comes to the point that he has a job to do. Y en esta mañana vamos a ver, hermanos, lo que el libro de Josué nos enseña. Vamos a ver tres cosas, ¿verdad? And this morning we're going to see what the book of Joshua teaches us. And we're going to see three things. El libro de Josué, evidentemente, muchas cosas. Vemos aquí en el libro de Josué claramente, ahora que ya tocaba, ¿verdad?, la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Now we see here that in Joshua, we see now that Joshua is going to bring the people of God into that land that was promised. Así que, en esta mañana, abramos nuestras Biblias ahí, Josué. Let's open our Bibles to the book of Joshua. En este libro, hermanos, vamos a ver cosas en las cuales Dios le muestra a Josué y a su pueblo. Now, in this book of Joshua, as we open it, we're going to see three things that God teaches Joshua and his people. Primeramente, podemos ver, hermanos, que Dios claramente le va a mostrar su protección a Josué, ¿verdad? Porque ahora Josué le tocaba tomar un rol de guiador para ese pueblo que no iba a ser fácil. Now we see here, first of all, that God shows his protection to Joshua.
Now that Joshua was going to take a leadership of a people, of the people of God, which is not easy to guide. Dios, hermanos, podemos recordar que estuvo con Moisés y estuvo con esa misión hasta llegar al tiempo que le tocaba a Josué. We see that God was with Moses, and he was with Moses during his mission, and to the point that now is Joshua's turn. Así que, ¿qué es lo que podemos ver? ¿De qué manera Dios le muestra su protección a Josué? So what can we see in the Bible? What can we see? What did God show Joshua? What did God say to Joshua, which showed him that he was going to protect him as he protected Moses? Bueno, vamos allí a Josué, capítulo 1. Let's go there to Joshua, chapter 1. Y vamos a ver del versículo 5 al 9. And we're going to read from verse 5 to 9. Y dice la palabra de Dios, lo voy a leer en español. I'm going to be reading in Spanish, so if you want to follow in English, I'm just going to read in Spanish. I'm just going to point some points in English. Dice así la palabra de nuestro Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Grande es esto, hermanos. Dios le dice, ¿verdad?, a Josué. Así como estuve con Moisés, voy a estar ¿con quién? Contigo. No te dejaré ni te desampararé. So we see here that in verse 5, God tells Joshua, no man shall be able to stand before you when all the days of your life, as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. So this is great. This is great. God is telling Joshua, you know what? Don't worry. I am going to be with who? With you. As I was with Moses, I am going to be with you. So Dios le dice, así como estuve yo con Moisés, no te preocupes, Josué, yo voy a estar contigo. Y sigue diciendo la escritura, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Aquí viene. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿No es esto grande, hermanos? Fíjese. Ahora el nuevo Josué es usted y yo. Es usted y yo, los nuevos Josué. Lo mismo que le dijo a Josué es para usted y para mí. Dios está diciendo, esfuérzate y sé valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y luego dice, Jehová está contigo, ¿cuándo? Siempre. Siempre. So we see here that in verse 5 and on, God is telling Joshua, you know what? Don't worry about anything. I'm with you. The only thing you should understand and you should do, you need to be strong and you need to be of good courage. You need to continue your life as a leader. You need to be courageous. And then he tells him, you know what? The only thing I'm asking from you, do not depart from this book, from the law of God, from my law. Don't depart from it. Don't go to one side or to the other one. Just meditate. And this is my promise to you. This is my promise to you. Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God, he says,
is with you wherever you go. So this is great. This is something that is teaching you and me now. We're the new Joshuas these days. And God is telling us the same thing. One thing I tell you, just be strong and be of good courage. Be courageous. One thing that you should do as my people, as the new Joshua, you should meditate in the book of this law. Do not go to one side or to the other. Just meditate in it and practice it every day of your life. And one thing that I tell you, says God, I will be with you forever and wherever you're at. So Dios dice claramente, mira, tú eres el nuevo Josué. Solamente te pido una cosa. Sé fuerte, sé valiente. Dios no quiere cobardes. Dios quiere ¿qué? Valientes. Sé fuerte y sé valiente. Dice, no te apartes ni a siniestra, ni a diestra, ni a siniestra. Medita en esta ley. Yo te la he dado. Practícala, vívela. Y una cosa te digo y una cosa te prometo. Yo nunca te desampararé, dice Jehová. Eso es algo grandioso, hermanos, la enseñanza, ¿verdad? En cuanto Dios muestra su protección. This is something great that the Bible teaches us. It teaches us that great protection of our Lord. Hay que recordar esto. No somos hijos del presidente. No somos hijos del más millonario del mundo. Somos hijos del Creador de todo. Tenemos la protección no del presidente, no del más millonario. Tenemos la protección del Creador de todo, hermanos. Él nos ha dicho, solamente esfuérzate, sé valiente, medita en mi palabra y guárdala. Esto le estaba diciendo a Josué. ¿Por qué? Porque le dice, mira, tú vas a llevar a mi pueblo, ahora vas a llevar a mi pueblo. Tenlo esto presente en tu mente. Así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y esto debemos de entender usted y yo, aquellos que somos cristianos y hemos obedecido el Evangelio. Que así como Dios ha estado con Moisés, Dios ha estado con Josué, así está con usted y conmigo. De la misma manera. De la misma manera. Número dos. Vamos a ver los puntos y luego vamos a ver un poquito más de ello. ¿Qué nos muestra en este libro Dios? Number two, what does God also teaches us in this book? Bueno, Dios nos muestra el cumplimiento de su promesa, hermano. God shows us and God teaches us the fulfillment of his promise. Dios había hecho una promesa de hacer una gran nación de Abraham. Y había hecho la promesa de llevarla a una tierra que fluye leche y miel. Moisés, podemos ver, hermanos y amigos, que encaminó al pueblo de Israel y ahora era tiempo de que Josué e Israel entraran a esa tierra prometida. God had made a promise to make a great nation of Abraham, and he made that promise to take it to the land that flows milk and honey. Moses directed the people of Israel, and now it was time for Joshua and Israel to enter that promised land. Ya era tiempo. Allí mismo podemos ver, hermanos, ahí en Josué, capítulo 1, versículo 1 al 4, que dice lo siguiente. Now we see here in Joshua, chapter 1, verse 1 and 4, that says the following. Aconteció, dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, ahí vemos, mire, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Ahora era tiempo, hermanos. ¿Qué tanto pasó para este tiempo? Desde Abraham hasta Josué. Pasó tiempo, ¿verdad?
Pero podemos ver, hermanos, que la promesa de Dios no es que se cumple al tiempo del hombre. La promesa de Dios se cumple al tiempo de Dios. De Dios. Ahora estamos viendo aquí que Dios le dice a Josué, Josué, ya es tiempo, ahora sí. Aquello que le prometí a Abraham, aquello que le dije a Moisés, ahora tú ya vas a cruzar el Jordán y ya vas a tomar el territorio que le toca a este pueblo. So now we see here in Joshua chapter 1, verse 1 and on, that God gives this commission to Joshua. And God tells him, you know what, now Moses, my servant, is dead. Now it is time for you to arise and go over this Jordan. You and all these people, verse 2 of chapter 1, says, to the land, there it is, which I am giving to them, the children of Israel. So now it was time for that promise to be accomplished. It was time. Like we were saying, how much time did it pass from Abraham to Joshua? It was a long time. But we need to understand this. We need to understand that the promises of God are not going to come to be on the time of men, but it's going to be on the time of who? Of God. Of God. So we need to understand this. And this is what we see in these teachings, in these teachings of Joshua. Ahora podemos ver, hermanos, que el tiempo no es el tiempo del hombre, el tiempo de Dios, y podemos ver estas enseñanzas aquí en el libro. Dios había prometido esta tierra, o so ya era tiempo. Ya era tiempo, y Josué claramente era el que iba a llevar a este pueblo. ¿A qué? A tomar la tierra que les correspondía. Y es lo que vemos en Josué. Si usted sigue leyendo Josué en los demás capítulos, es lo que vemos. Vemos ya al pueblo de Israel entrando, conquistando, ¿verdad? Y tomando su tierra que les corresponde, la división de la tierra con las tribus de Israel. Es lo que vemos en lo Josué. So now we understand and we're gonna see as we read Joshua after chapter 1, we see now the people of God entering to that land. And now we see Joshua dividing that land into the people of Israel. So those tribes. It was time. Número 3. ¿Qué otra cosa nos muestra aquí Josué? ¿Qué otra cosa nos muestra Dios por medio de Josué? Number 3. Now, what is another thing that Joshua teaches us? That God teaches us through Joshua? Bueno, Dios nos muestra que el hombre tiene libre albedrío. Now we see that God shows that man has free will. Usted y yo tenemos libre albedrío. Quiere decir que usted y yo tenemos la libertad de tomar una decisión. Nadie nos esfuerza. Usted y yo tenemos la libertad de tomar una decisión. Y eso es lo que vamos a ver en este libro. So, what is it that means when we say, hey, man has free will? Well, this means that you and I are free of taking whatever decision we want to take. Whatever commitment we want to give to anyone, we're free to do it. Josué, ¿verdad? Nos da un gran ejemplo de eso. Vayamos allá a Josué, capítulo 24. Let's go to Joshua, chapter 24. Vamos a ir a ver ahí a Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. Joshua, chapter 24, verse 14 and 15. Podemos ver, hermanos, que Dios claramente es el creador del ser humano. Podemos ver que desde el principio Dios le dio la libertad de tomar sus propias decisiones al hombre. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios le dio la libertad de pensamiento de tomar una decisión. So we see that God is the creator of the human being, and from the beginning, we see that he gave this same opportunity to Adam and Eve to make their decision. So ahora vamos a ver qué está pasando aquí en Josué. Now we're going to see what's happening here in Joshua. Después de que han tomado ellos esta tierra, después que habían conquistado,
Hubo también un gran pecado, el pecado de Acán, ¿verdad? We see also a great sin that happened through these chapters. Pero vamos a ver aquí en este pasaje lo que Josué, ¿verdad? Claramente aclara. Now we're going to see what Joshua is declaring in this chapter, chapter 24, verse 14 and 15. Dice así la escritura. Ahora pues, dice la escritura, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros, dice, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a quién? A Jehová. Está dando una oportunidad Josué al pueblo, ¿verdad? Pero les está dando a entender, ahora pues, hagan esto. Versículo 15 dice, y si mal os parece, y esto lo vemos en muchas partes, ¿verdad? Y si mal os parece servir a Jehová, ahí viene libre albedrío, hermanos y amigos. Aquí es donde usted y yo tenemos la libertad de escoger. Dice, y si bien mal, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. ¿Escogeos hoy qué? Dice, ¿a quién sirváis? Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero este es Josué firme, hermano. ¿Qué dice Josué? Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Aquí es donde viene la decisión, hermano. ¿Qué es lo que vas a decidir tú? Tienes que tomar una decisión y Dios nos da ese libre albedrío. O sea, Dios no quiere que le sirvamos a Él forzadamente. Dios quiere que le sirvamos a Él de todo corazón. Con mucha libertad. So we see here that in chapter 24, verse 14, Joshua tells these people, okay, now you need to make a decision. You need to fear the Lord. And then verse 15 says, and you have to make the decision. You have to choose. There's where it comes that we have free will. God gives us this opportunity. And Joshua says here, now you have to choose for yourself this day, today, whom you will serve. Whom will you serve? Are you going to serve the gods that your father served? Those gods of Egypt? Or are you going to serve those gods of this people, or you're going to be like me, he says. Because Joshua says, but as for me, right? He's making his decision, if you see, of his free will. But as for me and my house, he says, we will serve who? We will serve the Lord. We will serve the Lord. ¿Cómo se aplica todo esto a nosotros, hermanos y amigos? Podemos ver, hermanos, que Dios todavía nos muestra esa protección, como le mostró a Josué. Si ustedes recuerdan, aquí en Mateo, capítulo 28, vamos a ir a Mateo, capítulo 28. Now we go to Matthew, chapter 28, and we're going to see that God is giving the same protection to you and me this time. Capítulo 28, versículo 20, después de que dice que hay que hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, dice Cristo. Y luego, ¿qué otra cosa dice Cristo ahí después? Y he aquí, dice Cristo, y he aquí, que no son las mismas palabras que Dios le dijo a Josué. Y he aquí, dice Cristo, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, dice, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hermanos. ¿No estamos bendecidos? Dios le dice a Josué, no te preocupes, esfuérzate y sé valiente. Cristo dice lo mismo, ¿verdad? Enseñando a guardar, ¿qué? Todas las cosas. Eso es esforzándose a ser valientes. A ser valientes. Y dice Dios, yo estaré, dice Cristo, yo estaré contigo.
So tenemos esa misma protección, usted y yo, hermanos. Dios está con nosotros todos los días y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. So we see here in Matthew chapter 28, verse 20, that after Jesus Christ gives us that great commission of making disciples and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, he says that we are teaching them to observe all things that I have commanded you. But also this is the important part, that as God told Joshua, Christ is telling us, you and me as Christians, he says, and lo, I am with you. When? He says, always. I am with you always. Until when? He says, even to the end of the age. So as God tells Joshua, you know what? Be strong and be of good courage. Do not depart from my word. Well, Christ is telling us the same thing. We need to observe all things, all teachings. And as God told Joshua, I will be with you, Christ is telling you and me as Christians, and I am with you always to the end of ages. Podemos ver que Dios muestra el cumplimiento de su promesa. Se tardó tiempo. Se tardó tiempo. Pero se cumplió en el tiempo de Dios. So now we see that God shows Joshua his promises. It took time. It took time for those promises to come through. But as we see, it was in the time of God. It was in the time of God. Y podemos ver, hermanos, que ahora le ha hecho una promesa al nuevo Israel, a usted y a mí, al cristiano, al pueblo de Dios. Y esa promesa dice que Cristo vendrá por segunda vez y nos llevará a una tierra que también fluye leche y miel, hermanos. Pero ahí vamos a estar por la eternidad. Por la eternidad. Ahora, recuerden que la vida de Cristo no es en el tiempo que usted y yo queremos. Es en el tiempo de Dios. So now we see that we have another promise. And now this promise is telling us, okay, Christ is going to come for the second time. And he's going to take his people, the new Israel, the Christians, you and myself, and he's going to take us to this land that gives us honey and milk. But the thing is that we're going to enter this land. And as we enter this land, it's not going to be for a few years. It's going to be for eternity. It's going to be for eternity. But also, we need to remember this, that God is not going to come. Christ is not going to come when we decide he's coming. He's going to come when it's time, when it's God's time. So necesitamos nosotros tener esto en mente, hermanos. Ahora, Dios muestra, ¿verdad?, por medio de Josué, Josué le dice al pueblo, necesitan hacer su decisión, ¿a quién van a servir? Y dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, en esta mañana se dice a usted, hermano y a mí, usted tiene la decisión y tiene libre albedrío, ¿a quién va a servir? ¿Usted va a servir a los dioses que vivieron sus padres? Estamos hablando de la idolatría. ¿Usted va a servir a los dioses que este pueblo, Estados Unidos, le está enseñando? Estamos hablando de la idolatría, hermano, de todas las cosas que festejan y todo eso. O sea, ustedes tienen la decisión. Pero como Josué dice, su servidor le dice en esta mañana, yo y mi casa serviremos a Dios. Espero que en esta mañana la decisión que usted toma es esa misma, de servir a Jehová. Jehová, nuestro Dios, debe de estar en primer lugar en nuestras vidas. Porque si tomamos algo más primero que Dios, eso es tomar primeramente a los dioses de este mundo, y esa es la idolatría. Porque estamos tomando a Dios en segundo lugar. So this morning I'm going to ask you this question, the same question. And just to show you that we have free will, as Joshua taught
this people of God, that they have free will. What is the decision that you're going to make this morning? Are you going to follow the gods of your fathers, which is idolatry? Are you going to follow the gods of this land, the United States, which we see that there's a lot of idolatry? Or I'm going to tell you that, like Joshua said, your servant has made a decision. I will serve the Lord. Now we will serve the Lord. So now it's time for you to make this decision. And I hope that everyone makes that same decision, that you and your house will serve the Lord. Hermano, amigo, usted, si usted no ha obedecido el Evangelio, si no ha obedecido el Evangelio, si usted ya comprendió la verdad, si usted ya obtuvo esa fe y no ha obedecido el Evangelio, usted le está dejando dar a Dios a ver la decisión que usted está tomando. Y esa decisión que usted está tomando no es servirle a Él, sino es servirle todavía ¿a quién? Al mundo. Y eso es nomás entre usted y Dios. Pero usted ya le está enseñando a Dios cuál es la decisión que está tomando. Hermano, si usted todavía participa en las cosas del mundo, usted también le está enseñando a Dios qué decisión está tomando. No al hombre, eso es entre usted y Dios. Usted le está enseñando a Dios. Si está tomando las cosas del mundo, usted le está enseñando a Dios que Él no está para usted en primer lugar y usted no le sirve a Él en primer lugar. Así que en esta mañana, si usted no ha obedecido el Evangelio y quiere hacer lo que Josué dice, yo en mi casa serviremos a Jehová, hoy es el día de salvación. Usted puede venir, pasar al frente, arrepentido de su vida, cambiar de mente, confesar a Cristo, Hijo de Dios, ser bautizado para el perdón de sus pecados, recibir el don del Espíritu Santo, pero siempre recordar lo que Dios dice, solamente te pido. Dios no está diciendo que vas a vivir una vida perfecta, pero Dios te está diciendo, solamente te pido, esfuérzate y sé valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Dice, quédate y medita en el libro de la ley. Y otra cosa muy importante que Dios dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Hermano, si tú quieres servir a Dios, regresa a Él. Pide la oración. La iglesia está aquí para orar por ti. Pero primeramente tú y Dios busquen esas cuentas y regresa a Él. So this morning, if you have not obeyed the gospel of Jesus Christ, today is the day of salvation. Make your decision. If you make the decision to serve God, come to the front as we sing and be baptized. Confess Christ as the Son of God. Repent from your sin. Change your mind. Be baptized for forgiveness of your sins and receive the Holy Spirit. But also remember what God told Joshua. Just one thing that I tell you. Be good and be courageous. Do not go to one side or to the other. Keep my commandments. Follow this law. And what God is telling you, I'll be with you every day to the end of time. And brother, if you want this morning and you need those prayers, the church will pray. But you first get in touch with God yourself. The church will pray for you. And just remember this, be good and be courageous. And keep that law, and God will be with you every day of your life. Vamos a estar de pie para cantar lo que el hermano tiene preparado.